Y estamos acá en Chinameca, justo detrás del polideportivo. Amigos y amigas, nos encontramos acá con la Dina Channel. ¿Qué tal, Dina? ¿Qué onda? Por aquí, mira, en una totopostería. Nunca había estado en una, pero hoy, calidad. A ver, y estás acompañado con... con Jorge Luis García. Un gusto. Así que tenemos la totopostería y tus taquerías, Doña Frank, que data desde 1955, Dina. Ahí es. Así es, toda ya. Una historia aquí. Toda una historia. Bueno, para comenzar, este lugar obviamente lo venden, lo comercializan, pero también lo producen, ¿verdad? Sí, acá mismo se produce y acá mismo se vende. Ah, ok. ¿Nos das permiso para grabar? Sí, claro, pueden pasar. Bueno, con gracias, permisito. Con y aquí, ¿a quién nos vamos a encontrar en estos momentos? Bueno, él es Don Tomás, que él es uno de los creadores junto a la esposa de los totopostes y tus tacos. Bueno, Don Tomás, un gusto de conocerlo. Gracias, rival. Bueno, mi nombre es Jason y aquí está Dina. Mucho gusto. Gracias. Un placer. Gracias, gracias. ¿Cómo surge la idea de los totopostes, las tustacas? Mire, esto fue una cosa, tal vez no de nosotros, sino de Dios. Ya. ¿A cómo lo daban en aquel tiempo el precio en colones las tustacas? ¿Sí? Mire, antes se vendían por 50 centavos, como antes no habían dólares. Uh-huh. Sino que pesos. ¿Sí? Se vendían por pesos, por 50, por 25. Ah, bueno. Tenemos acá a... ¿a quién? Una hija. A una de sus hijas. Ok. Bueno, acá ¿con quién tenemos el gusto? Ana Victoria Martínez de Vázquez. Niña Ana Victoria, cuéntenos. Usted ha vivido, bueno, ha crecido al olor de las tostacas y las masas y todo eso. ¿Cómo usted se recuerda que era el comercio de esto? Era poco lo que se vendía. Nosotros íbamos a venderlo al mercado a 4 por 5 centavos. ¿4 por 5 centavos? ¿Me puede mostrar cuáles son las tostacas? Sí, por 50. Bueno, acá tenemos una ¿cómo se llama? Tienen en bolsa. Mira, este es un pedido. Sí, estas son las tostacas. ¿Cuáles? ¿Y por qué le llaman tostacas? Es un nombre náhuatl. Náhuatl. Sí. ¿Qué significa? Eso sí, no sé. Bueno, le vamos a dar más. Tortilla con dulce de panela. ¿Y es la misma, digamos, receta catracha que venden en Honduras? No, es bien diferente. Es bien diferente. El cocimiento del maíz es diferente al que hace en Honduras. En Honduras. Ah. Y aquí en Oriente, en San Miguel y todo eso, la Unión Morazán, esto es algo bien tradicional. Wow, mira, Dina, está calientito. Está caliente, es originaria, sí, de aquí de Chinameca. Ah, de veras. Sí. Wow. Las personas que lo iniciaron lo hacían con menos manteca y eran, no eran porosos, sino que eran duros. Y se hacía una cantidad bien pequeña. Ah, mire, qué interesante. Mi mamá, para irlo mejorando, lo que fue haciendo es probando el cocimiento del maíz. Y es el cocimiento del maíz lo que le da el toque. Porque si fuera como la masa de la tortilla, queda duro, duro. Entonces el cocimiento es la clave. Pero esto está bien. ¿Y estas cositas qué son? Estos son totopostes. Mini totopostes, ¿verdad? Totopostes. Dina, tú que has probado los totopostes catrachos, son diferentes, ¿verdad? Fíjate que allá no venden en sí totopostes, sino que más tustacas y rosquillas. Ah. Y unas que le... Bueno. Y unas que le llaman quesadillas. Solo que son como totopostes, pero con dulce adentro. Esas son las quesadillas. Pero el sabor de acá es diferente. Vamos a probar. Yo voy a probar, ¿verdad? Pero podemos pasar para ver cómo es allá el proceso. Con permisito. Así que vamos a gracias a la familia que nos está dando la oportunidad de entrar al interior de todo. ¡Wow! Mira. ¡Wow! Joven, ¿qué nos tienes acá? Estas son las tustacas. Mira. ¿Cuántas producen a diario ustedes o por pedido lo hacen? No, fíjense que ya tenemos una medida estándar. Ya si tenemos más pedidos, pues hacemos más tustacas. Pero son alrededor de unas 60 de estas cazuelas y de totopostes como unas 30. ¿Y cada cazuela cuánto tiene de esos?
Estas traen 20. 20. Los postres traen 80. Bueno, ahí hacemos. Esta es una hecha, pero hacemos dos. Dos hechas al día. Ahí ya están cociendo maíz. Ese ya es el maíz para mañana. Miren. O sea que el maíz se tiene que cocer un día antes. Sí. Bueno, entonces, este se lleva. ¿Ustedes mismos lo muelen aquí mismo? Ese lo llamamos a un molino. A un molino. Ajá. Y ya le echan los otros ingredientes. Sí, ya el molino, ya después del molino, que se convierte en masa, pues ya le agregamos toda la receta. La receta familiar, ¿verdad? Ajá, receta. ¿Cuántos años hasta la fecha están cumpliendo de mantener pues, esta receta? Desde el 55 hasta ahorita ya son como 75 años. ¡Guau! Dina, increíble. Estoy enamorada de este horno. De veras. Estoy viendo, y es un horno. Lo veo y lo veo. Aquí tiene su campana y este es el tradicional horno que ha horneado miles y miles de tostacas y totopostes. Pueden probarla, si gustan. Bueno, gracias, y está recién hecha, entonces está más porosita, ¿verdad? Está buena. Vamos a ver. Ya me atreví a agarrar una. Qué rico. ¿Te gusta? Me encanta. Me encantan los sotopostes y las tostacas. Ay, imagino. Un saludo a Wiki Gigi porque de seguro ella no quería perderse de este video reportaje. Estamos acá, miren, les voy a dar chilate también. Dale, está rico. Buenísimo. ¿Con café? Un cafecito hace falta. Mira, una pregunta. Sí, bien. ¿Y la sala de ventas que está por la gasolinera es de ustedes? No, esa no es de acá. ¿A dónde es familiar de él, pero no es de acá, de este negocio. Pero ¿a dónde podemos encontrar su producto? Fíjese que realmente acá se vende todo lo que se hace. ¿Todo? Ajá, como ya es una clientela de muchos años, todo lo que se hace acá se vende. ¿Y hay algún lugar para hacer pedidos especiales? Sí. Nosotros tenemos nuestra marca y ahí está el número. Vamos a ver. Acá lo vamos a dejar. El número de teléfono, si ustedes quieren pedidos especiales, más 503-78-22-82-72. Así que. El número de los otros. Así es. Así que estamos acá. ¿Sabes lo que me gusta? Sí. Que no está salado. No. Yo he probado unas tostacas que son bien saladas y bien duras, igual que los sotopostes, pero esta no está bien. Ya me hice fan de las tostacas de aquí, sí. ¿Hoy cuántas da por un dólar? Son 12 tostacas por un dólar. Y los sotopostes son 30. 30 por un dólar, wow. Qué rico. Así que si usted quiere vender, ¿verdad? O llevar para Estados Unidos, ¿verdad? Que preparan pedidos especiales. Sí, también. Acá viene bastante gente para. Mire, pero no hay aquí, por ejemplo, si yo. Hay algún revendedor que venga y se lleve a los buses de Chinameca o algo. O sea, si alguien quiere, tiene que venir acá directamente a comprar. Sí, realmente los de acá sí se venden solo acá. Solo acá. Vienen mucha gente a comprar para revender, pero la única sucursal que tenemos es acá en Chinameca. Pero. Realmente a nosotros nos sorprende que estos negocios familiares, ¿verdad? Se mantengan aún en su esencia, ¿verdad? En presencia y que mantengan la calidad porque mira, el sabor está bien bueno. Bueno, yo la verdad lo recomiendo, ¿verdad? Así que vamos a hacer un pedidito, ¿verdad? Sí, y que son famosos porque fíjate que nosotros preguntamos, ¿verdad? Y en Guadalupe, mira, y no saben dónde podemos ir a comprar y a ver cómo hacen las tostacas. Sí, nos dijeron, allá atrás del poli de ahí de Chinameca, ahí venden, sí. O sea que son reconocidos, ¿verdad? Y son los únicos ya referidos así. Uh-huh. Actualmente hay muchas personas que están haciendo, han venido aquí, mis papás, les daban la oportunidad que vinieran a ver cómo se hacía, y por eso... Ustedes pueden encontrar en diferentes lugares de aquí de Chinameca. Pero el sabor es el único. Entonces aquí es donde se hizo realmente la receta. Bueno. Y se ha compartido con ellos. O sea, que ustedes no son egoístas. Han venido. Y aprender, ustedes bueno, con mucho gusto les dan la receta. ¿Y por qué no y la yo próxima? Voy a ver, mire, yo voy a venir un día que me enseñe, fíjense. Sí, sería bueno. Sería. Ahorita es responsable. Porque él. Ya es mi papá. Y entonces, ¿y usted me puede enseñar? Usted, si yo claro. Veo. Sí. Wow. Mire, ahorita vamos a contratar a la Dina como empleada por un ratito. Dina, ajá, vamos a ver cómo. Reembolso. Sí. Ah, pero me voy a lavar las manos primero. Sí, ahí está. ¿Esos son los? Esos son los hules para amarrar las bolsitas. Ah, bueno. Entonces aquí estamos viendo el horno, que es bastante grande, señores, como ustedes pueden verlo. Tiene acá para la extracción del humo.
Muy buenas, un gusto. Como ustedes pueden ver, acá es un horno totalmente grande. Acá podemos ver el carbón que sacan. Bueno, sí, mira, con permisito. Acá están, miren, los pantes de leña. Que este es madera, ¿cómo le llaman? Este tipo de madera que se ocupa, de bosques renovables, ¿verdad? Así que ellos ocupan este tipo de rajas de leña para hacer las cocciones diarias de maíz y también lo que es lo utilizado para el horno. Acá tenemos unas chimeneas, miren, ahí las pueden ustedes observar, que son las que cuando ya está el horno en su máximo esplendor, allí. Y miren, una de las materias primas es el maíz. Así que, bueno, Dina, vamos a ver qué tal. ¿Cuántas echas? Bueno, tiene que echar 12 cruzacos. 12 y ordenaditas, ¿no importa? Ahí, como usted guste, ¿no? Como yo cada quiera. Quien tiene su estilo. Su estilo. Dale, pues. Voy a ganar varias de un solo para... Para avanzar, va. Ay, ay, como mi quien suerte. Dice, espera, me llevo 3, 5. Vaya, ahora. Ahora dele, agarre la de abajo y dele como vuelta. Es como charamusca. Sí. Y se le pone el pelito. Ah, va. Vaya, como el olito. Algo Federico me quedó. Se le daba 3 vueltas al lulo. Tres vueltas al lulo. 1, 2, 3, 4 le vas a echar. ¿Ah? Es el vendaje, Dina. Ahí ya está lista para vender. Ahí ya está lista a vender. Ah, ya sacadas, mira. Amor. A dólar. Dólar. Ahí sí, aplica, mira. A dólar. Saca. ¡Ay, qué rico! Así. Yo quiero venir a aprender, de veras, me gusta. Pero la receta es única, ¿verdad? Sí, así. Porque eso le estaba comentando a él, que fíjate que hay un lugar muy famoso en Honduras, por cierto, saludos a toda la comunidad hondureña, que le llaman el Cerro de Uri. Y ahí nomás vas, mira, nomás vas bajando y vas para Tegucigalpa. Al costado izquierdo, va. Sí, rosquillas aquí, las mejores rosquillas. Y te dicen que son las mejores rosquillas de toda Honduras, incluso las que venden ahí, porque son muy buenas. Y sí, pero la gente. De él, y mira, y ves carros, camionetas bajándose ahí de todo. Pero la verdad es que el toque que le dan acá, las sustacas, está muy rico. Bueno, muy sí, bueno. La consistencia así. De la. ¿Y tienes redes sociales como Facebook o sí, página? En Facebook se llama Totopostería Doña Fran y Don Tomás. Bueno, y entonces vamos a dejar en la descripción de este video, sí. ¿Verdad? Para que hagan sus pedidos, ¿verdad? Y que prueben las auténticas, originales tustacas de Chinameca. Así que algunas palabras para todos los que van a ver este video a través de El Youtubero, bueno, Salvadoreño. Realmente agradecerle a todos nuestros clientes y a todas las personas de El Salvador y fuera de El Salvador, porque gracias a Dios tenemos muchos clientes y nos vienen a comprar, y pues gracias a Dios por eso nosotros sobrevivimos. Y pues nosotros les regresamos ese apoyo, pues por medio del sabor de la tustaca y el totoposte. ¡Wow! Oye, bien, les regresamos ese apoyo por medio del sabor. ¡Ey, me llega! ¡Ey, paténtelo! ¡Ey, el único lugar donde te devuelven tu apoyo con el sabor! Así que ya saben, amigos y amigas, acá en Totopostería y Tustaquería, Doña Fran. ¿Que ella aún vive? Fíjese que lamentablemente el año pasado falleció. Ah, bueno. Tal vez nos comparte una fotito ahí para colocarla en memoria de ella, ¿verdad? Claro. De que lleva su nombre y que ha compartido el sabor. Y que ella le dieron la receta, pero ella dijo, no, esta no me parece mucho, la voy a mejorar a mi estilo. Sí. Entonces aquí así ella es. Puso su estilo y su receta. Entonces tú eres la tercera generación. Sí, ya soy nieto de ella. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y te felicitamos porque para mí, ¿ver? El sabor está delicioso. Dina, algo más para finalizar este video. Pues realmente agradecerle por la amabilidad, ¿verdad? Y que bueno, me gusta, fíjate que luego las generaciones se interesen por el negocio que con mucho esfuerzo sus antepasados fundaron, y que él trate de hacerle mejoras porque ya le hizo sticker, ¿verdad? Sí, no, claro. La marca, las redes sociales y todo eso.
pero que el sabor siga siendo buenísimo, sí. Porque estas realmente, estas ustacas están súper ricas y me imagino que los totopostes han de saber igual, con un buen cafecito ya hasta se me antojó. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar viendo El Youtubero Salvadoreño, apoyando a los emprendedores. Sí, ¿verdad? Así es. Y bueno, la invitación a todos los medios de comunicación, los influencers, que vengan. Nosotros no somos egoístas, la idea es apoyarnos, y una cosa que tú necesitas es la promoción. Así como vino El Youtubero, puede venir cualquier canal de televisión. Sí, porque fíjate, ¿verdad? Que abonando a eso, Jason, me he fijado que ahora, fíjate, en la Ruta de las Flores, por ejemplo, tú llegas a Huayúa, pero también te dan un recorrido gastronómico por Huayúa. Entonces, sí, ¿por qué no acá en Chinameca? Claro. Parte del recorrido gastronómico de acá de Chinameca, infaltable, venir acá a probar las tustacas y los totopos. Sí, no, y la invitación abierta, si alguien quiere colocar alguna venta allá sobre la carretera, ¿verdad? Me imagino que se puede hacer un pedido especial, ¿verdad? Y la idea es apoyarse. Hola, amor, si me ven vendiendo tustacas, compren. Pero bien, bueno, muchas gracias por todo, ¿verdad? Por todo lo, sus atenciones, y con estas imágenes, aunque no hemos visto los totopostes. Ah, bueno, son los chiquititos, están, ¿verdad? Sí, están en el horno. Ah, están en el horno. Sí. Bueno, entonces, ¿podemos ver? Ah, lástima que... Sí, es que es bien oscuro. Está bien oscuro. Solo tustacas hay. Pero bueno, venimos a la hora del tustacatazo. Bueno. Así que, mi gente, no olvides suscribirte al canal. Activar la campanita para que te caigan todos los videos y puedas ver todo lo positivo de El Salvador. Déjanos tu comentario, tu like y comparte en todas tus redes sociales. Bueno, y con las tustacas nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje desde acá, desde Chinameca, desde Tostopostería y Tustacas, Doña Fran. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como El Youtubero Salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle clic al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba. Suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros, y nos vemos en el próximo video reportaje.